¿Dormís acá? ¿Cómo es tu vida? Yo tengo una habitación privada y al lado de la oficina de Hernán. Ah. Y con razón te veo a veces te veo a la mañana de bata. Sí, por eso, porque vivo acá, yo tengo un acuerdo. Y en la noche no es muy solitario. No, porque a la noche voy al happening de arriba. ¿Hay un happening? Sí. Mira qué lindo. Tengo una disco, una barra arriba, todo listo. ¿Cómo me gustan los happenings? Sí. Son de los 70 los happenings. Pero vos... Sí, bueno, yo adapté. ¿Sola o hay gente? No, bien, ahora con el coronavirus no. Claro, claro. Pero, si no, cuatro o cinco personas. Y poquitas. Sí. Exacto. Tengo mensajes acá, a ver qué dice la gente. Porque estamos hablando qué canción cantás en la ducha. A ver qué dice la gente. Pusiste la luna en las manos. Te gané sin temblar de un asalto. Nos rompimos el alma en pedazos. Mira la voz que tiene. Me reclaman los daños si no estás aquí. Y me niego a borrar los mensajes. Prender fuego la casa no sirve. El amor cambia, nunca se extingue. Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir. Para los coros, Coqui, está. ¿Cómo es un oyente? Ves a Fiamma que se anota por acá. Quiero las entradas al cine. Nos dicen, chicos, qué lindo grupo que son. Me encantan los viejos. ¿Cómo? ¿Cómo le dijeron a Marisa? No, que ni se enteren. Son gente de años, pero... Sí, es más o menos de tu edad, Elba, ¿no? Son de tu generación. Sí, un poquito más arriba, me parece. ¿No han estudiado todos juntos ahí en el ISA? No, ellos son de dos promociones más antes que yo. Ah, son un poquito más grandes. Un poquito más grandes. Claro. Laura dice, por acá quiero las entradas al cine. Mariano anotándose por las empanadas. Mi canción favorita es de Carlos Rivera, una de Carlos Rivera que no me pasa acá cuál es la canción, como para checar. Carlos Rivera tiene unas canciones hermosas. Ah, ¿sí? Sí, tiene unas canciones hermosas. He tenido la posibilidad de contactar con los fans. Rivera? Con los fans. ¿Ah, sí? El club de fans tiene un club de fans que trae... ¿Y dónde está Carlos Rivera? Bien, chicos, acuérdense de nosotros. Para nosotros, el corazón siempre con las coquitas. Con amor coqueto y demás, ¿no? También las coquitas pueden también mandar algo si quieren, no hay ningún problema. Sí. ¿Vieron que se está suspendiendo todo, Elba? Sí, se está suspendiendo todo. Se está suspendiendo todo. Lo que pasa es que lo veía a Joaquín que estaba dando vueltas, no le demos bola, por favor. No le hables. Y no le digas nada porque si A ver, correte. Ay, no. Buenas tardes a todos, permiso. Sabía, Joaquín, que bueno, Mabe está por leer algo que se está suspendiendo todo. Sí, se está suspendiendo, yo te lo cuento. Vos lo vas a contar. No, pero yo te voy a contar, déjame, amigo. Ay, se van a fallar. Vos estás cansadita, te duele el cuello, todo eso. Yo te lo cuento todo esto, lo que vos me contaste cuando estás. Sí, sí, te conté justo, ¿para qué le cuento, no? Bueno, igual le contás. Bueno, la cosa que se suspendió la Netflix, el Netflix suspendió, y eso, la plataforma streaming. ¿La qué? La plataforma streaming. Plataforma streaming. ¿Y yo te dije? No sé, dijiste cualquiera. ¿Y cómo es? Plataforma streaming. Bueno, Netflix. Sí, bueno. Pero vos aclaraste. Bueno, porque, ¿me deja hablar o no me va a dejar hablar? Porque... A ver, sí, te dejo hablar. Ya la callé la otra vez, y te callé a vos también. ¿Por qué la sacaste a Mavis? Sí, profesional, Mavi. Pero no, porque ella me dijo que me iba a dejar a mí hablar, porque bueno, yo siempre te... Aparte me aburro porque no tengo clase y todas esas cosas. ¿Qué edad tenés, Joaquín? Yo tengo, tengo seis. No hagas con los deditos, que esto es raro. Uno, dos, tres, cuatro. No, tengo cinco, yo tengo cinco. Cinco, la mano entera tengo yo. Sí, la mano entera. Y con esta mano me agarro. No, bueno. La otra mano. Siempre lavada las manos. Y beso siempre y le pongo el gel. Ay, el Netflix suspendió la grabación de las ficciones, la serie, la película, todo eso. Las películas, sí. Sí, la suspendió y también suspendió el otro también, la que me dijo la más. Puedes concentrarte, Juan. La Asociación de Actores de Argentina. Asociación de Actores Argentina. La Asociación de Argentina de Actores. Ata. Suspendió todas las actividades y hicieron dos cuarentenas. Sí, déjame a mí que voy a explicarlo un poquito mejor. ¿Qué dijo Luis? No sé. La gigante plataforma streaming Netflix, sí, también vio afectada
por la pandemia, sus actividades. Algunas series de ficción fueron canceladas porque se frenaron las grabaciones. El presidente de Estados Unidos declaró el estado de emergencia para detener el contagio de la enfermedad y Netflix tuvo que tomar medidas, como así un montón de empresas más. Sí. Una de las series afectadas de la cuarta temporada de Stranger Things, que tuvo que pausar la producción hasta el 31 de marzo en principio, y ya después verán si siguen o no. Toma. Otros proyectos que se vieron afectados son los siguientes. A ver. Grace and Frankie. Ajá. The Prom. The Prom. ¿Qué más? The Prom. Ah, The Prom. Sex Life. Sex Life. También programadas como The Late Late Show. Ajá. Estrenos de The Grey's Anatomy, Riverdale, The Ninja Warriors y de Jimmy Kimmel Live. Ah, claro que son late night shows. Claro, todos esos, claro. Bueno. Se pasó, ¿no? Y después también. ¿Qué te metes aquí? Y después también la otra que. Yo lo dijo todo el Grace Frank, el LeProm, todo el otro. Bueno, entonces. Pero vos no sabés eso, ¿qué? Vos sabés inglés. Yo sé un montón de cosas. Bueno, y las cosas, la chica está la separada, el canal 13 también. Separadas. Sí. Suspendieron ahí toda la actividad, son mil, ¿viste? Se van a contagiar todo el coronavirus. ¿Cómo van a contagiar? Bueno, sí, para perder. Porque son un montón y ella viaja mucho. ¿Qué suspendieron, Joaquín? ¿Todas qué? Toda la serie separada del 3 y esa. Claro. Y después Netflix suspendieron también un montón que ya la dijo Mavi, como bien dijo. Habla como un viejo, mi amor. Como bien dijo Mavi. Es como un columnista. Es que yo estoy todo el día acá y lo escucho ustedes. Y bueno, como bien dijo. Hablaste como Silva. Como bien. 24 grados 7 la temperatura.